vieron que ya fuimos al molino, le vamos a poner el aceite y le puse estos condimentos licuados, que es cebolla, tomate, chile, ajo, culantro, apio, perejil. Lo pusimos aquí, le vamos a poner sal, especias y le voy a poner un poquito de chile a la masa colorada y el aceite. Entonces miren, aquí tengo el tajo para los nacatamales, voy a hacer unos trocitos para ponérselo a la masa para nuestros ricos nacatamales catrachos. Miren, así voy a hacer los pedazos. Vamos a poner aquí. Entonces así vamos a ir haciendo todos los pedazos de carne. Luego los voy a llevar con, le voy a poner de estos condimentos licuados: cebolla, tomate, chile, ajo, apio, culantro, jengibre. Todo eso está allí. Cebolla, lo vamos a poner aquí con especias y un poquito de este, de esta paprika que es achote, no picante. A la carne. Ay, es cierto, antes no podía. Especias. Pimentón. Y le voy a echar un consomé de pollo. Y le voy a poner aceite, un poquito de aceite, media tacita de aceite normal, aceite vegetal. Ahí está. Esta es la carne, así la preparo yo para los nachos, bien condimentadita. Y luego que se selle y luego le voy a poner un poquito de agua, la vamos a tapar y la voy a dejar hasta que se cueza. Este es las papas, miren, el arroz. Bueno, entonces miren, ya aquí está la masa blanca para los nacatamales, la masa colorada, las papitas en juliana, el arroz sancochado y el chancho bien cocido. Entonces con eso, aquí está. Dale hola a los suscriptores. Hola. Entonces ahí puso la masa, arroz, papa y cerdo. Aquí está mi otra tía. Dale hola a los suscriptores. Hola. Y mi hermana. Hola. Miren, ahí las tengo, bien ocupadichas. Están haciendo tamales. Entonces les voy a enseñar cómo ella me está ayudando a hacerlos. Ellas me están ayudando a hacerlos, cómo los hacen, miren. Ponen que se llama polipelva, un plástico, un pedazo de plástico transparente que es como de una bolsa, que ellas se lo ponen porque dicen que así el calor se encierra más y no se sale la masa. Ellas así la han hecho toda la vida. Entonces pone cucharada y media de masa blanca, pone dos cucharadas de masa colorada, pone una cucharada de arroz sancochado y pone un trozo de papa y pone un trozo de carne y le pone juguito de la carne que se cocina con achote. Luego la envuelve así para que le queden rollizos, los agarra de arriba y luego los envuelve así. Y van a la siguiente, que esta es una fábrica y aquí es el amarrado. Como dijeron en mi pueblo, aquí es el envolvido. Aquí. Entonces aquí ella lo amarra, bueno, y ahí no tiene varios. A mí no me están quedando de ahí está, manera. Qué bonitos. Bueno, como que ahí está mi hermana, miren. Yo mi hermanita tengo que... Había una señora que lo rellenaba por detrás los tamalitos. Hay un hoyo. Okay. Entonces los nacatamales, una parte de los nacatamales los tengo aquí en esta olla y le puse esta bolsa para que se cuezan bien. Los voy a abrir para que vean. Miren, ahí están los nacatamales. Está bien caliente.
calientes, pero les falta todavía unos 20 minutos. Ay, verán qué rico huele, huele a Navidad. Llega Navidad y yo sin ti en esta oscuridad. Bueno, entonces miren, los nacatamales ya están cocidos. Miren qué rico se ven, están súper calientes. Están calientes, calientes. Ok, entonces miren, así quedaron los ricos y deliciosos nacatamales. Miren, aquí está la carne. Ahí está. Miren. Ahí está. Y ahora voy a probar. Tan deliciosísimo. Hagan sus nacatamales, que los coman un viernes en la mañana con una taza de café. Muy rico. Un poquito de pollo. Dice, perdón, un poquito de carne. Vamos a probar la carne. Está bien rica. Está deliciosa. Ok, entonces espero les haya gustado el video. Nos vemos en el